Green Wings. Entrarán después los de Rebels Anarchy. Este es un crack, mira, el tío siempre animado. Oh, y no tanto, Normalmente suele ser más alegre. No, está, hoy he entrado muy, muy calmado. Sí, es verdad, es verdad. Y con su mochilita y todo hoy. Ha llegado con más tensión después de la partida de antes. Pero bueno, aquí estamos. Fase de picks y vans ya. Zed baneado para Mickey. No es ninguna novedad. De hecho, es de los pocos jugadores a los que le sigue permabaneando Zed. Por cierto, Zed que en el PvE ya está retocado ese segundo que le añadían para volver a la sombra de la última y se ha transformado en medio. Creo que es un cambio suficiente para que vuelva. Annie baneada por parte de Anarchy para Sweet. Ari fuera también para Mickey. No me extrañaría que fueran tres bans directos al mid laner de Anarchy, porque es una de las cosas que más frecuentemente vemos cuando juegan contra él, sobre todo desde el lado azul. Nidalee fuera. Vamos a tener Kalista o Ryze. A Twisted Fate para Mickey. Pues Kalista o Ryze. Y de hecho no me extrañaría que Anarchy no baneara ahora alguno de ellos para así asegurarse al otro. O sea, que no baneara ninguno para que si Jhinner coja uno, ellos hacen con el otro. Pues ahí tenemos ban de Kalista, Seatox. Eso no cambia nada. Pues debería ser Ryze. Ahí está. ¿Y Lira instantáneo o Elise? ¡Madre! Está fuerte este parche. Snowflower que parece que puede recurrir de nuevo a Braum. Está Braum para él, Ixu, que por cierto se pone el teleport y el aplastar. No me extrañaría verlo con Fizz o con Ekarim. Aunque Karim con aplastar y hace tiempo que no lo vemos. GBM otro que ha dudado más bien poco. Víctor para él. Un espectáculo con este campeón, el jugador del equipo de Jhinner. Y Chaser, ahora qué se hace con Corki, puede ser para Pilot. Pues ahí está. Seatox, Corki, esa era de carry que de momento sobrevive, y la del submarino, lo que te estaba diciendo. ¿Sabes cuál va a ser el próximo parche? Nerfeo a Corki para igualar las cosas. Aquí tenemos a Rek'Sai. No entiendo mucho este pick en este momento del Pixie Vans, salvo que no quieran dar información de lo que va a elegir Pilot. Sangyeon ha elegido rapidísimo a Lucian, que parece que también, no sé, sobrevive. Por Braum. Si te das cuenta, todos los Lucians están jugando los con Braum hoy. ¡Oh! Y Mickey que va a jugar a Azir en la calle central. Azir contra Víctor. El emparejamiento que no hemos visto nunca, Seatox. No pasa nada. Está ahí de momento Jhinner, que parece que se va a hacer con Alistar y Corki para la botlane. Un equipo con Alistar y con Ryze da mucho miedo. Sumarles a esto un Víctor. Y puede ser demoledor Anarchy, que se la ha jugado dejando ese Ryze abierto. Veremos qué tienen preparado ahora, porque nos falta precisamente eso, el pick de la top lane para el equipo de Anarchy. O eso, o querían baitear a que GBM volviese a jugar un Ryze que no le salió bien. No. Pero bueno, ahí tenemos Corki, Alistar, los dos últimos personajes para Jhinner en este primer mapa. Y Gnar para Ixu. Recordamos, Seatox, que con lo que descubriste tú de los mejores de tres de... Uy, de los mejores de tres, de los descensos, Anarchy tiene que empezar a ganar partidas para intentar salir del pozo. No quiero decir que lo vaya a hacer seguro, pero bueno, es una opción. Ahí tenemos los dos equipos. Y esto empieza ya. Ya. Ahí está, nosotros que... Bueno, ahora tendremos esa pantalla. Esa pantalla de carga, voy a decir. Esa pantalla aquí con los rosters. Nos pondrán
en el equipo de Jiner, que vamos a tener a Trace jugando Ryze, Tracer con Rek'Sai, GBN con Victor, Pilot con Corki y Sweet con Alistar. En el equipo de Anarchy, Iksu, que va a jugar a Nar, Lyra con Elise, Mikey, con Azir, Sanguion con Lucian y Florecía Invernal con Brau. Y como siempre, presentación, empezamos, arrancamos, primera partida al mejor de tres. Seatox, los dos equipos se juegan bastante. Jiner tiene opción de ir a los playoffs, complicada, no nos vamos a engañar, pero bueno, la opción está ahí. Y Anarchy de salir del descenso. Así que vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Seatox, en algún momento yo me estoy planteando poner el LOL en coreano. Pero esa opción no la tienes, ¿no? Da igual, cambiamos de país. Bueno, sí, cambias aquí. Unos archivos por aquí, otros archivos por allá y arreglado, ¿no? Alguna tramiña se tiene que poder hacer, hombre. Es que está chulo el juego, hombre. Hombre, hay voces que de tanto oírlas ya... Estoy más acostumbrado casi que a los de castellano o los de inglés. Por ejemplo, yo las que más recuerdo así de verla aquí son las de Sivir. En coreano. Eso sí, enterarme de lo que dice no me entero. Pero... Ahí están. Mira GBA, mira, madre mía, estos dos. Qué bien se lo pasan. Están haciendo la de... La de Riffler. Tú tampoco eras fan de la WWE, ¿verdad, Seatox? No. Joder. Seguro que hay gente que lo pilla. Bastante, además, espero. Pero... Bueno, cambio de líneas que le van a hacer a Ryze. Hombre, la verdad es que Ryze tiene un montón de rango en la Q. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Pero... Bueno. Ahora hay que verle qué tal contra Lucian. Y desde luego, el 1 contra 2 que le puedes hacer a Anar es más o menos lo mismo. Así que no debería ser un cambio de línea donde ningún equipo saque una gran ventaja. Pero si evitas que Ryze consiga la lágrima un poquito antes, pues hombre, sí. Eso ya es rentable, más o menos. Pero con el poco coste de mana que tiene la Q y que tiene bastante margen, pues... De momento 3 de 3. De todas formas, se da un pasito hacia atrás, no se expone lo más mínimo. Va a ayudar ahí a la jungla porque van a robarle el azul. Bueno, creo que va a ayudar, no lo tiene claro, está ahí dudando un poco. Y bien que recibe bastante castigo de Mickey, aunque era él el gankeado. Y con qué seguridad del seto aplicaba ese castigo el señor Mickey. Lyra, que se queda ese azul de la jungla del equipo de Jiner y puede que vengan a por Trace. Bueno, vienen a por Trace, lo que pasa es que él se va. Hay Q de Chaser que impactaba sobre Iksu, un Iksu que se transforma pero se está vaqueando, no va a querer forzar absolutamente nada. De hecho, lo más normal es que use el teleporte y se vaya abajo a pegarse contra ese Corki. Bueno, más que a pegarse, a farmear con tranquilidad uno con el otro. Ahí tienes el teleport que decías. Lyra que ya va con el doble bufo. Bueno, y este emparejamiento de Azir contra Victor, como no lo hemos visto tantas veces ya, pues... Digamos, Seatox, que es una batalla en la que estamos bastante curtidos. Sí, y donde de momento se van a dedicar a farmear y poco más. Sobre todo porque en los primeros niveles los dos personajes son débiles, ¿no? No que no sean capaces de matar al que tienen delante, pero sí es cierto que escalan muy bien a medida que avanza el tiempo. Hasta que Azir no es capaz de mover los soldados a nivel 2, que ahí ya sí que hace daño, pero bueno, digamos que necesita un poco más de niveles, solo por el tema de empezar a moverlos más, poner más soldados a la vez y sobre todo tener que exponerse mucho menos. Eso evidentemente al principio no ocurre,
Y para Víctor, pues el gran cambio es la evolución del cetro directamente. El Rayo luego pega un salto de calidad muy, muy grande. Mira, ahí está. Le muevo el soldado a la cara, pero claro, como solo es uno y tampoco te puedo hacer mucho mal, pues bueno, el pokeo es bueno. Pero no saca una gran ventaja. Línea de medio bastante igualada, donde Mikey tiene una buena ventaja de farmeo. Ganked by Man, que siempre tiene una línea sólida. Lo que pasa es que esta línea no la está llevando con ventaja de momento. Y quizá veamos a cualquiera de ellos empezar con un cetro abisal. En el caso de Azir, no directamente, porque el Morelos suele ser siempre la primera opción, evidentemente por bastantes cosas, ¿no? Pero Víctor, después de evolucionar lógicamente su cetro por lo menos una vez, si no dos, se lo puede plantear tranquilamente. No sé si en esta partida vamos a tener las primeras sangres tan lentas como en la anterior, porque de momento tiene pinta. Minuto 5 y medio. Y bueno, sí que teníamos ese intento de gankeo en la top lane, también en medio, pero todo muy tímido. Mira, ahora, Sweet, cuidado, ahora sí que le van a explotar la pasiva. No, y la cárcel de Trace, magnífica. Ahí no hay nada que hacer para el sanguillón, nada de carry con un rango cortísimo. Es que eso, 475 creo, 600 tiene de rango esa prisión rúnica del señor Trace. Uno de los grandes problemas que tiene este emparejamiento para los que están enfrente de Ryze. Que prácticamente campeones con rango de autoattack más grande que esos 600 en el juego, Kaylee, en condiciones habituales. Y Mickey, que va a salir, mira, adiós. Lo ha hecho perfecto con el soldado, rapidísimo, y se quita todos los problemas de encima. Efectivamente, uno de los cambios más interesantes que recibía este personaje es que ahora ya no va a recibir el escudo. Pero bueno, Sitox, al final yo creo que es un cambio, no sé si menor, pero hombre, evidentemente es un nerfeo. Pero creo que el personaje sigue siendo consistente como para verlo. Aquí lo tenemos, por ejemplo. En cuanto a Ryze, decía yo lo de la lágrima tempranera, pues no solo la tiene, sino que además se ha comprado un Doran por el camino. Gnar tiene más farm, sí. Pero el objetivo de hacer el cambio en líneas a Ryze, como no sea que luego deshagas el cambio y Gnar tenga ventaja de nivel, tampoco está siendo tan importante, ¿no? La ventaja para Anarchy. En fin, ahí está el Moreno Nomicon que decíamos, también está la evolución del cetro de Víctor. Y ya después de esto, pues veremos quizá salidas diferentes. En cuanto a Lissi y a Chaser, me sorprende que ninguno esté haciendo ninguna aparición. No tanto en Lira, porque ha empezado con ese filo del explorador, pero Chaser, espada, el acechador, aquí viene a hacer el invade. Veremos si se lleva el rojo con el aplastar. Tiene pinta de ser que no. Oh, se ha reiniciado el todo, guau. Wow. Cuando ocurre eso, es mala leche, ¿eh? Sí, pero bueno, hay problemilla. Mira, que se hace ese bufo rojo. Y Lira, que supongo que buscará, como hemos visto antes, la aguja rúnica. Todo lo demás sería una sorpresa. Chaser. Lo habitual para él sería la mole de cenizas, aunque no sería el primero que vemos con el guerrero. Este bufo azul que va a ser para GBM. ¿Y esto? Ahí justito, pero... Pero si no ves la partida así. ¡Ah, que está subado! ¡Lul! ¡Qué cabrón! ¡Le ha despertado! Ana, qué poca vergüenza quedarse dormido ahí, ¿eh? Ahí sí, ya me despertaré cuando se peguen. ¡Qué sinvergüenza! ¡Vaya colleja le ha dado el otro, tú! Claro, así decía yo que no lo estaba viendo. Ni así, ni sin el cartel. No, no, sí, está claro. Anda, que las cámaras también, qué mala leche, ¿no? En fin, ha sido genial. Ay. Qué sinvergüenza, macho. Vete a ver las partidas allí en directo para dormirte. Esto es como los que van a cine y TikTok a ver una película para que les entre el sueñecito, ¿sabes?
Hombre, las butacas son cómodas y eso, las del cine. Pero más allá de eso... Aquí irse a la LCK, yo creo que tú y yo no nos quedaríamos dormidos. Además de que esas butacas sí que no tienen pinta de ser tan, tan cómodas. No, no. ¿Quién no sabe, eh? Que a lo mejor engañan, pero... Hombre, ¿sabes? A mí esta silla me recuerda a lo típico del pueblo, de irse a... Como dicen en el pueblo, de tomar el fresco, ¿no? Y tal. Sí. Pero... Pero muy cómico. Esta colleja ha sido muy cómica. Además, ahora me los imagino volviendo a casa con el colega en plan de... Tío, que me has metido una colleja ahí delante de las cámaras. Va a ser bastante curioso. Sí. Pues es un poco ácido. En fin, vienen a por Mikey. Otra vez escapa de una manera elegante con el soldado. Y eso es lo que tiene que hacer. Farmear más que Víctor, meterle bajo torre. Hemos dicho que en el momento que tiene varios soldados le va a meter en torre fácilmente. Por cierto, ¿esa daga se va a hacer el diente de Nashor? Sí. Hacía tiempo que no veíamos esto, ¿eh? Bueno, en competición, últimas... por lo menos. A ver, Leira. No, no, Leira, sí. No llegas. O en eso, últimas... o le está esperando para darle el Cocoon ahora de frente. ¡Oh! Te has pillado. Pues nada. En las últimas semanas sí que se vio más, ¿no? Justo antes de... ¿Sí? Del cambio de parche, ¡oh, ¿no? Qué bien ha hecho Ganké My Man! El fantasmal le saca también el soldado. Le va a obligar a ir a base. Esquivaba la ulti con ese pasito, Sitox. Muy elegante también Ganké My Man aquí. Pero la partida sigue con ligera ventaja para Anarchy. Y Mikey, que con Azir va a ser una bestia este paso. Ponemos la repetición de la colleja. No tenemos la repetición, tú. Las big plays del partido va a salir. Pues debería. ¿Sabes dónde va a salir seguro? En el resumen del final de la jornada. Creo yo, ¿eh? Puede ser. Oh, madre mía, suelta ahí el daño que recibe de Lira. Ahí lo van a encerrar. Y ahí viene el teleport, llega el vórtice de Ganké by Mammer. Bueno, el sacrificio de Sangyeon, ¿no? Aunque deslizar hacia adelante llega la Q también. El flash de Nowflower llega también. Sangyeon, extenuación sobre Pilot. Se va a salvar todo el mundo aquí. El que más, el que menos, ha salido con destello. Pero teleport que ha tenido que utilizar Ixu y que ha cancelado. O Trey se lo ha cortado, no lo hemos visto. No sé, ahí no lo hemos visto, pero podría ser. Por cierto, es que sigo alucinando un poco con el rappel de Lise, porque Lira ha saltado como a 3 metros de su rival con el rappel, que pues no había objetivo. De todas formas, ahí se movía y se va a hacer una mole de cenizas, Lira. Esto sí que no me lo esperaba. Pues sí. Mole de cenizas también en camino para Chaser. Van a buscar ser la front lane de sus equipos. Ixu, que con ese sol de maleficios tiene ya algo de resistencia mágica pensando en el enfrentamiento en uno contra uno contra Trace. Snowflower, que se puede estar metiendo en algún problema. Va a recibir un poquito de castigo, pero sale con el salto. Ese teleport ahí. Va a llegar también Ryze. Trace tiene el flash. Flash prisión única, su primera sangre. Kill para Corki. 1-0 y dragón a costa de que Nash se lleve la torre. Ahora sí, primera sangre y dragón por torre, totalmente rentable para ellos. También se lleva la torreta a la calle central, Mickey. Míralo, muy limpio el movimiento para Jiner. En un momento en que la partida sí que estaba algo más parada. Aquí consiguen esa pequeña ventaja. Ixu no tira la torreta. Supongo que querrá llevarse esta oleada con seguridad antes. Pero vamos, ahí extraño, porque ahora la torreta sí que no va a acabar con la oleada del equipo de Anarchy. Y esa experiencia la va a rascar el señor Trace. Hombre, es intentar que pierdan algún minion en concreto, pero... Pero tampoco es lo habitual de poder dejar justo la línea congelada. Buah, Alde tiene el gif de la colleja, lo voy a poner por el chat. Sí. Voy a hacer el retweet en Twitter.
Y lo voy a poner por el chat. Para los que no hayáis visto el momento de la colleja, lo tenéis ahí el tuit de Alde en el chat. Y es... ¡qué tortazo le metes tú! Madre mía, ha sido genial eso. Y por darle una vuelta a lo que estabas comentando de las torres, es que Seatox directamente, pues, quieres congelar la línea o hacer que pierda un poco de experiencia, pero ha sido muy mal llevado. Torre que se lleva también, se llevaba Mikey, pierde la pasiva, pero bueno, no es un gran mal. Y de momento Anarchy haciendo un early game muy bueno. Luego hay que ver qué pasa con Ryze, un Ryze que está en unas buenas condiciones. Además ahora va a poder ir a conseguirlo de bot. Pero hasta el próximo dragón me da que vamos a tener poca historia. Tiene toda la pinta. Entonces Añón que venía aquí con ganas de intentar castigar un poco a Trace, mira con el escudo. Se ha mitigado todo el posible daño que le cayese de parte de ese Lucian. Lo echan porque hace la rotación Lira también a la zona. Van a intercambiar torreta de la top lane por la torreta de la bot lane. Porque Pilot sin ninguna presión se va a hacer con esa de arriba. Y con la Trinidad ya terminada, la tira muy rápido. Además botas y espada larga para él. Tres a dos en ese marcador para el equipo de Anarchy. La que hace la diferencia es la de la calle central, donde Mickey está haciendo una línea muy sólida contra GBM. Chaser que taxea los Krux de la jungla de Anarchy. Ante un Nixu que no podía hacer nada más que tirar el boomerang a ver si colaba. Y se lo llevaba. Pero vamos, partida bastante tranquilita, una kill en 16 minutos y medio. Vamos, yo creo que el de la colleja se ha vuelto a dormir. ¿Tú crees? Hombre, es que, ¿sabes lo que pasa? Sí, Tox, si en el momento en que tú te has dormido una vez y te han hecho eso, ¿cómo sabes que no lo van a repetir? También es verdad. Es que... Claro, yo soy de los que dejaría dormir al compañero. También te digo que si me enfocan me descojono. O sea... Eso no te lo digo, pero... Pero vamos, hay que tener mala leche. Ay, Dios mío. Es que pensarlo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, me están enfocando! Ah. Ha sido muy de ese palo. En fin, combo de Ryze para limpiar la oleada para que Ace 1 pudiera llegar en condiciones buenas a torre. Mira cómo Ryze ha recuperado esa desventaja de farmeo. Prácticamente el mismo oro. Así que una situación igualada entre los dos. Y eso que Nar está haciéndose, pues eso, todo resistencia mágica. Korkik ha decidido dar un paso más. Pilot ve claro que tiene que avanzar más de lo que llegaba la torre, si no, no va a oler un minion, porque lo está haciendo bien Sanguion a la hora de congelar la línea. Y poco más, un minuto para el dragón. Ahí quizá sí que tengamos palos, porque la partida Seatox está siendo lo que es. Tranquila, sosegada. No te preocupes, que al final algo ocurrirá. Esto es el típico, la típica partida que yo pondría en un programa de Fernando Sánchez Dragón. Es una partida de estas de ver ahí a las 3 de la tarde después de comer para que te entre un poquito de sueñecito. Al menos de momento, que a lo mejor llega el minuto 35 y empiezan a pegarse de palos y tenemos aquí palos hasta el minuto 50. Que no sería la primera vez ni muchísimo menos, de hecho estamos muy acostumbrados a estas locuras. Pero vamos, el inicio es de los más calmaditos que recuerdo con esa kill en 19 minutos. Ahí la torreta de Azir que ha durado más bien poco. Y espero que en este dragón pues tengamos algo de acción. Yo que sé, una kill por aquí, un poco de palos, un par de destellos.
Tampoco pido demasiado. ¿Tú no pides mucho o qué? Hombre, sí, Tox, hay veces que hay que pedir. Yo, conforme vamos hoy, me conformo con poco. ¿Sí? Sí. Como digo, un poquito de acción, no hace falta que se pasen. Después ya que vuelvan a la tranquilidad, pero que peguen ahora un poquito. Y eso no me vale, eso es muy poco. Ahí está, al final consiguen limpiar el guardián de visión, ahora que pone el suyo. Y Sanguión que va a limpiar este fácilmente, además con la pasiva del doble disparo, pues antes que cae, tienen ese santuario de velocidad, de movimiento y visión delante del dragón. Y Nar que sigue a lo suyo metiendo presión en la top lane, y si nadie lo para, pues... ahí se llevará la torreta al final. Solo al desgaste, ¿no? Esto es lo que hablamos muchas veces de que tienes que tomar la decisión rápida de qué quieres hacer, porque si no, no sales ganando tan claramente. Hombre, Ryze tiene el teleport, lo que pasa es que... eso, Gnar poco a poco va a conseguir minarle el objetivo, por mucha vara de las edades y lágrima que ya tenga. Ahora sí que se juntan en Jhinner, ya se ha acabado el bufo del cangrejo. No sé si están esperando a que salga el siguiente, pero tiene una buena oportunidad de conseguirlo. Ahora sí lo empiezan, sin visión. Tampoco hay una torre de medio que defender. Sí que atacar, pero bueno, digamos que ese objetivo no lo pierden. Y cuidado con el teleport, va a llegar Gnar. ¡El dragón hecho! Se lo queda finalmente Rek'Sai, ahí está. El dragón para Jhinner, el segundo, el rayo de Viktor. Suite en problemas, llega la última su parte, el stun, el cabezazo. Echa Mikey de la posible pelea, sale. Con el flash, con sus compañeros. Y cuidado con Anke Baiman. Perfecto ahí. Su triple empujón con Gnar. Van a morir todos. Kill para Lira. Se lleva también un doble. Puede ser un triple. Al final es Lucian. Bailos que va a ser el siguiente. Cuatro muertes con triple kill para Elise. Y Chaser que se va de milagro. Madre mía, qué desastre. Y qué bien, Gnar. Sí, señor. Ahí está, al final se han pegado, ¿es? No, no, y tanto que con esto ya estoy contento. Hombre, con esa ulti en algo no te vas a pegar. Además ha sido un auténtico destrozo. Cuatro kills y no han sido cinco de milagro para el equipo de Anarchy, porque Mike ha estado a punto de llevarse a Chaser también. Y aquí tenemos la repetición, el doble teleport del dragón que caía a manos de Anarchy. Mickey que se quedaba cerrado en la pide de dragón, pero aún así, sweet. Era el que recibía más castigo, lo sacaba con el cabezazo. Da igual, le daría tiempo a replegarse. Gracias a esto, Ixu con el salto metía tres contra la pared. 3GBM y Chaser, que Chaser sobrevivía con el destello por poco. Doble kill para Elise, Pilot caería también. Triple kill para Elise y una que se quedaba ese Lucian. Poco más pueden pedir en el equipo de Anarchy. Sí, que Mickey hubiese estado en todas porque solo ha rascado dos asistencias, pero aún así... No, pero para como ha sido la pelea en los... en la previa, digamos, está muy bien. Y lo que más podías pedir, pues hombre, que Elise se haga un poquito de AP, una Elise fedeada, y Tox. Un poquito de AP, lo de siempre, ¿no? En la máscara, la bota de penetración mágica, evidentemente no se lo ha hecho porque considera que es mejor tener faceta de tanque. Nashor que empieza en Anarchy, Elise que con las arañas, pues hombre, no, de momento lo está tanqueando mucho, pero no deberían tardar con los soldados de Azir. Ryze está a tomar por saco, no tiene teleport, pues nada, Nashor gratis. Así da gusto. Un poco dormidete. Sí, 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 pero así da gusto porque Anarchy tenía su plan y lo ejecuta. No han estado media hora dando la vuelta ahí de no, lo hacemos, no, no lo hacemos, sí, no, no. Y ahora a ver cuántos objetivos consiguen arañar, porque una Azir para asediar es una auténtica pasada de personaje. Veremos qué pasa, mira cómo se ríe. Se lo está pasando bien, Mickey. Normal. Eso es buena noticia para Anarchy. De todas formas, el que está llevando el peso de la partida han sido Ixu y Lira en esa última pelea. Los demás están bien, pero son ellos los que se han llevado la gloria. Y Sanguillón, por cierto, que tío, que últimamente no vemos tanto, bailarín espectral para él.
teniendo en cuenta que no tiene que defender, más bien atacar, y que ya limpian oleadas bastante bien con los soldados de Mickey, no me parece una opción del todo mala. Esto le va a dar una potencial en peleas brutal, mucho más DPS. Y esta torreta pues que va a caer sencillísima. Así es, sin ningún problema. En cuanto al tema del bailarín, ha habido bastante debate alrededor del bailarín y la cuchilla, la cuchilla y el puñal, porque en realidad una composición como la de Anarchy, yo creo que tiene, por poner el caso en concreto de esta partida, ¿no? Yo creo que tiene limpieza oleada suficiente con Azir y demás, además no tiene que exponerse el personaje ni mucho menos, pero estamos viendo Cheetox que se está abusando mucho del puñal, aunque tengas limpieza dorada suficiente. Es como la opción que todos los AD Carry se hacen ya de manera estándar, como sin pensarlo, ¿no? Y el bailarín, hombre, en prestaciones de teamfight puede ser mejor, salvo que consigas dar el chispazo para hacer el daño y matar a alguien. Yo creo que es la única situación donde el puñal gana. Te da ese extra de busteo en intercambios cortos, además de la capacidad de limpieza de oleadas. En personajes como Vayne, lo vemos el puñal por encima del bailarín y sí que tiene mucho sentido por eso, por la limpieza de oleadas. En el mejor de tres anterior lo teníamos y lo necesitaba. Otra cosa es que después haya acabado perdiendo, pero eso ya son otros factores. Pero aquí él se aprovecha de eso, de que tiene capacidad de limpiar de sobra, está por delante, no tiene ningún problema y lo que quiere es pegar más en un momento en que minuto 26, poco a poco, el chispazo va a empezar a afectar menos. Y potencial de duelo ya tiene Sanguión. Más autoataques en una pelea con esa velocidad de ataque y ese crítico, lo que le asegura es más facilidad para cargar la pasiva de Snowflower. Además ahora hace el paso por el cetro vampírico, acompañado del pico, va a buscar las últimas palabras, pero coge ese robo de vida que le va a venir sensacional, un robo de vida que ya tiene Pilot con esa hoja del rey arruinado, obviamente. 206, 210 súbditos para él, algo más de 20 por debajo de los de Sanguión. Y Anarchy, que se va a asegurar el primer dragón para ellos. El Nashor realmente no les ha servido para demasiado, más que para limpiar un par de torretas. Pues nada, aquí tenemos primer dragón para Anarchy, pero claro, viendo cómo se ha dado los últimos minutos de partida, lógico que empiecen a administrar objetivos. Nashor, que les ha dado, pues lo que decíamos, ¿no? Las torres y este objetivo. Uy, Ixu. Se va a salvar bien. Aunque se están empeñando en chasearle, y chasear a un Ares, cuanto menos un... Es incómodo. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por cierto, raro. Un Cheetox, ¿has invocado una de capas en el chat o qué? No, yo no he sido. Yo me he unido a la fiesta. Bueno, pues venga, voy a poner yo un capa. Si queréis uniros a la fiesta del capa, poner un capa en el chat. A ver, ¿quién lo ha iniciado? Pues no lo veo. En fin, ahí tenemos el combo. Llega la pasiva Bronzo de Sweet. La ulti de Bron para quitarse. Ahí está encima. Kill para Sanguión. Y Pilot, que se va a llevar un sacrificio fresco. Menos mal que Chaser aparecía ahí para cubrirlo. Cheetox se queda en el azul. Y hay que empezar a mirar objetivos importantes como los inhibidores, por ejemplo. Claro, es el momento de intentar buscar algún objetivo, seguir ampliando la ventaja para los chicos de Anarchy. Que se lo están tomando con algo de calma. Pero esa kill sobre Sweet, al final tienen que rentabilizarla. Un Sweet que ya está vivo, los temporizadores de muerte a este minuto 28 y medio no son demasiado elevados. Y al menos se van a llevar esta torreta. Bien Anarchy ahí. Y estáis con esto, la diferencia de oro, pues que ya es de casi 8k. Así que cualquier posible pelea en estos momentos debería de serles favorable. Es fascinante, 5 kills que lleva el equipo de Anarchy y quitando Mickey, que lo sacaban de un cabezazo de la tinfa y gorda que había en el dragón. Quitando eso, todos los demás han estado en las 5. 0-5, o sea, 0-0-5, 3-2, 2-3.
Sí. Pero 1-5. Y así no ha estado porque le echaban, acuérdate. Exacto. Sí. Quitan, si no fuese por el cabezazo, hubieran estado todos en todas, jugando completamente a pelear en equipo. Pelear en equipo, sí, Tox. Hombre, si eso, mira cómo están todos perfectamente agrupados. Y el único que está a veces haciéndose push en otras líneas es Ixu. Normalmente porque tiene teleporte, aunque aquí no lo tiene disponible. Y por eso pushea un poquito. Deja la oleada ahí en medio. Ni siquiera es que la vaya a meter en. A favor de. Pusheando a favor del equipo de Anarchy. Lo que va a hacer es dejarla ahí y lentamente va a ir creando una oleada mayor. Y venirse a reagruparse con el resto de sus compañeros sin jugársela. Y este momento que... Ya empiezan a tantear el varón ambos equipos. Anarchy que lo inicia, de hecho, Lyra y Sangyeon están ahí dándole caña, lo dejan. No se la quieren jugar. Caesar que se está quedando algo tocado. Ixu que paraba ese cohete con el velo del lado de la muerte. Y ahora pasito hacia atrás, está a punto de transformarse y por eso Anarchy fuerza el Nashor. Quieren pelea. Por el momento Sweet partía la cara o recibía la partida de cara. Última ideal y está solo para zonear a Zino. El buen objetivo Ixu otra vez. El empujón es brillante. Sangyeon se lleva un kill. A ver qué pasa con Trace. Tiene que flashear el rappel de Lice para buscar a Ganke Bemam. Otro kill este para Mikey. Van a por Chaser. No va a llegar Braum. Sí, pero él solo. Después de dos muertes y el resto del equipo muy tocado. Pues a llevarse el Nashor. Este se van a llevar el Nashor con mucha facilidad. Otra pelea que les sale bien. Eso, lo sabían, lo buscaban. Lyra que salta ahí al guard y le mete el cocoon a Ryze. Partida que se les está poniendo muy de cara. 10 cal de ventaja Nashor y es el momento ahora sí de buscar. Bueno, seguramente busquen el tercer dragón. Perdón, el segundo dragón. Y después inhibidor a saco. Debería ser el próximo objetivo. Lo que pasa es que ya hemos visto que antes les ha costado mucho Seatox el poder ir a por las torres de inhibidor. Tampoco es que hayan dado un paso al frente muy importante. Ahora en un minuto con el segundo dragón sí que tienen un plus significativo. Porque el dragón damos por hecho que se lo van a hacer ellos. Y a ver cómo sale de esta Jhinner. Primer mapa en el que otra vez el equipo menos favorito puede hacerse con la victoria. No, perdón, con una victoria. Así que... ahora veremos. 20 segundos para el dragón. Mientras tanto, tanto Braum como Lucian y Elise se juntaban en la línea de top. Y ahora, pues hombre, con los Super Minions, o los Minions rocosos, mejor dicho, porque Super Minions no tiene ninguno, a jugar con Azir. Mira a Sui lo que ha recibido, dos autoataques del soldado. Esto es lo que tienen que hacer. Y Trey se ve fuerte a por Ixu, llega el combo de Ryze, si eso que alguna salida de la falla Ixu, que le daba la vuelta al final. Y casi le gana el intercambio. Es que unas cuantas Qs, con la tontería de los pasitos que estaba haciendo, Seatox para un lado para otro. Pero Ryze tiene una gran ventaja, que es el tema de las home ward y que está justo en base, prácticamente. Aunque no se ha ido. De momento aquí, Tracy e Ixu que siguen en su pelea particular. Complicado que la gane alguno de los dos. Pero mira cómo poco a poco lo que hace Anarchy es ir moviéndose por el mapa y metiendo presión. Se mueven de la top lane a la calle central. Castigan un poquito la torreta. Aquí el problema que tienen es que Mixu es capaz de... Mixu, madre mía. Mickey es capaz de... Ya estoy inventándome nombres, Quentin. Párame los pies. Mickey es capaz de...
de meter más presión en las torres que Sanguión. Obviamente, Sanguión hace más daño, pero con ese rango tiene que arriesgarse mucho para tirarlas. Y lo único que pueden hacer es eso, intentar rotar más rápido que los de Jiner y meter un par de autoataques aquí y un par de autoataques en la siguiente. Y al final Jiner consigue defender gracias a eso. De momento han dejado el segundo dragón aparcado. Esto al final Sitox puede contribuir en... Bueno, básicamente pues... Tardar en conseguir el hipotético quinto buffo del dragón. Para lo que quedaría... Buah, minuto 53, ¿sabes? Si es que consiga alguno de los tres dragones que quedan consecutivos. O que quedarían, que eso también es mucho suponer. Y la verdad es que Jiner, para como se está dando la partida, sabemos que es un equipo al que no le suele gustar pelear. De hecho, sus carries siempre están por debajo de las medias de daño, precisamente por estas cosas. Pero arañar partidas y defender y estar panza arriba, eso se le da de maravilla, vaya. Sanguión que va a coger ese buffo rojo, está a punto de terminarse ya la sanguinaria. Esto, la partida que se ha parado exageradamente. 8 kills en estos 35 minutos y la mayoría han llegado juntas. De 8 kills, 4 han sido en la misma pelea y las otras han sido un par de cazadas de Anarchy. Creo que eran dos en otra vez la misma pelea, así que partida con no demasiada acción y supongo que habrá que esperar el próximo Nashor para volver a tener otra pelea, a no ser que Jiner decida dejárselo gratis al equipo de Anarchy. Previendo lo que les está costando abrir la base de Jiner, es verdad que no pueden sacarle la rentabilidad máxima, pero tampoco es cuestión de ir regalándole varones a tu adversario. No, eso está claro. Pero a ellos lo de regalar... No es tanto regalar, sino más bien no pelear. Pero es que es una partida que está siguiendo todo el momento. En todos los momentos el mismo guión. Anarchy intenta asediar, Jiner intenta defender. Y como no consiguen tirar las torretas, poco a poco se van curando. Eso, ¿qué le han dado? Dos autoataques de Nar en esta rotación. Menos mal que Mike ahora con la pasiva, con esa torreta ahí, va a generar mucha presión en esta... En esta calle central, a ver si son capaces de tirar el primero, pero no. Sigue con un 20% de la vida la torreta y ahora otra vez rotación arriba. Mientras puedan marear la perdiz aprovechando las líneas, que eso es algo que Sitox, yo creo que se nota sobre todo en los buenos equipos. El caso es que cuando llega el momento de atacar bajo torre, ahí es cuando lo tienen más complicado. Hombre, por el simple hecho de que ahí es cuando lógicamente pueden mantenerse. No entiendo muy bien tampoco cómo no están jugando más alrededor de Azir. E incluso Lucian, ¿no? Que no se ha juntado con el resto del equipo. Aquí tenemos a Lira robando el rojo justo antes del Nashor. Un Nashor que debería ser para Anarchy. Otra vez. Y ahora, tal y como va Lucian, pues hombre, los intercambios es que los tiene que ganar él, aunque Corki también va bastante fedeado, no nos vamos a engañar. Pero bueno, paciencia, porque al final los inhibidores no han caído y el late game que tiene Jiner con Victor Rice y Corki puede hacer algún disgusto. Que si Anarchy no es capaz de aprovechar la ventaja tan brutal que tiene, más que a base de este control de objetivos, por cierto, teleport de Ixu para llegar aquí a recuperarse con sus compañeros, no tiene furia, así que puede ser el momento para pelear.
Pues ahí tenemos Sweet, que de momento tiene tres cargas. El Goku no es bueno. Llega para ultiar y estar también el curar por si acaso de Pilot. El salto, kill para Sangion. Han pillado a Raiz, estaba extenuado. Buen ulti a Zir, empujaba a Chaser. El empujón de Nar, se lleva Rocky Sangion. El flash de Mikey para llevarse el kill. Y cuidado con Gank by Mam. Buena piedra de Nar, el salto de Isu va a repetir. El rap, el de Lee, se van a morir los dos. El Goku de Lira, perfecto, Gank by Mam que cae. Mikey que se lleva otra. Tanto a cambio de Mikey. Y esto debería ser partido. Sí. Porque con todo lo que les cuesta tirar las torretas, es ahora o nunca. Momento de dar el pasito hacia adelante. Mira esta torreta, además, que está bastante castigada. Sangion no tiene miedo en tanqueársela. Se va a recuperar con esos súbditos. El inhibidor que le va a seguir. Y esto va a ser la primera partida de este mejor de tres, que va a caer a manos de Anarchy. Partida muy pausada, pero que han controlado desde esa pelea en dragón. Esta suite intenta hacer el milagro. Va a salir Chaser también, pero al final nada de eso. Kill para Snowflower, tiro en el nexo y Anarchy que pone el 1-0 en el marcador. Ahí está. Bueno, no se les ve demasiado contentos tampoco, ¿eh? Son caras de tranquilidad. Todavía hay trabajo que hacer. Jiner, que en estos momentos no sé qué tiene que estar pasando por su cabeza, pero la fortaleza mental del equipo está puesta a prueba a un nivel extremo. Palmaban contra el último, contra el equipo que no había ganado ni una partida en el sábado pasado, y hoy, primer día de esta semana, empiezan por detrás contra el equipo de Anarchy, otro de los que está en la parte de abajo de la tabla y pasándolo muy mal. Así que ahora necesitan sacar las fuerzas de donde sea. Trabajo, mucho trabajo el que tendrán los coach ahora en la pausa para recuperar a un equipo que en estos momentos no tiene buena pinta. No. La verdad, Sito, vamos a ver si reciben una inyección de moral. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, puede ser la última pausa de la mañana, y después ya veremos. Lo que sí tenemos claro es que paramos unos minutos. Seguimos con el LCK aquí enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora.